gozar. Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú. Bienvenidos al Templo de la Cultura, transmitido del Perú para el mundo entero. No recuerdo dónde he dejado mi celular. No me acuerdo bien de tu cara. Ah, Carlos Sandoval va a presentar este libro. El Alzheimer. La enfermedad del olvido. Dentro de unos minutos va a estar con nosotros. Primero vámonos al mundo de la literatura. ¿Recuerda usted al jilguero del Huascarán? Ernesto Sánchez Fajardo, su hija Julia María Sánchez, va a estar presentando el libro, la historia de su padre, El canto de un jilguero, Ernesto Sánchez Fajardo. Muy pronto ya está con nosotros, va a presentar Despadre, masculinidades, travestismos y ficciones de la ley peruana. Margarita Saona estudió lingüística y literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvo un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Chicago. Asimismo, Alejandro Venero, médico cirujano plástico, me ha hecho llegar el cóndor. Próximamente lo vamos a tener invitado en el programa presentando su libro. Agradecimiento Life, Centro de Bienestar y Salud. ¿Tiene usted problema de la cervical, del coxis, la parte lumbar, contractura muscular, medicina tradicional china, masajes terapéuticos, masajes relajantes, terapia física y reacción? A cargo de Chen Sun Pum. Visite New Life, www.newlifeperu.com. Sí, vámonos con Carlos Sandoval. Carlitos, un gran placer, un gran gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Gracias, Hernando, por invitarme a tu programa y muy contento de poder participar con tu público y comentar sobre esta enfermedad, la enfermedad del Alzheimer. La información de los amigos que nos ven en todo el mundo, Carlos es médico cirujano por la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, geriatría, tiene maestría en salud pública, bioética por la red UNESCO, epidemiología, gerencia en adultos interamericano de estudios de seguridad social en México y Buenos Aires. Asimismo, es médico geriatra. Hangamos de salud, ha publicado libros, Ahora me toca a mí, y La enfermedad del olvido. Dando el ABC del Alzheimer, que también está en la feria del libro. El Alzheimer se define como un trastorno progresivo que hace que el cerebro se encoja o atrofia y que las neuronas cerebrales la causa más común de demencia, un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales, capacidad de una persona para vivir de forma independiente. ¿Es así, Carlos Sandoval? Así es. Y lo que tú has dicho, que podría parecer una jerga, no lo es. En realidad el cerebro se va encogiendo. Si tú le tomas una tomografía a una persona joven, se va a ver que el cerebro está en su máximo esplendor. Es como el músculo, los músculos del brazo o las piernas. Tú ves los músculos del brazo de una persona joven y están vigorosos, llenos de masa muscular, y el de una persona mayor que ya no practicó pesas, deporte, ese músculo se atrofia. Lo mismo sucede en el cerebro, pero en el caso del Alzheimer ya se le agrega una enfermedad, porque la enfermedad del Alzheimer no es
parte del envejecimiento. Hay gente que lo confunde y dice, ah, sí, es normal porque ya está viejito. No. La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que se ha agregado al proceso de envejecimiento. O sea que uno puede envejecer, olvidarse de algunas cosas, pero no tener la enfermedad de Alzheimer, porque no solamente se compromete la memoria, se compromete la atención, la orientación, el cálculo, el juicio, el razonamiento, el pensamiento. Y aparte de eso, empiezan a aparecer trastornos de conducta. El adulto mayor empieza a pensar que le roban, que le pegan. Incluso puede ver cosas que no existen. Puede ver animalitos, puede ver niñitos, puede ver chorros de agua y también escuchar cosas que no existen. Podría decir, me han dicho que soy feo, que soy gordo, que soy malo. Dice mamá, pero nadie te ha dicho nada. Y al final, más o menos de 10 años de enfermedad, el paciente que fue una persona totalmente independiente, que probablemente conducía auto, trabajaba duro y era una persona completamente activa y productiva, se convierte en una persona dependiente, en donde hay que vestirlo, bañarlo e incluso darle de comer en la boca. Pues, sí es cierto. Pero es normal el olvido también, ¿no? Oye, ¿dónde dejé mi celular? Mira, Hernando, tú y yo nos olvidamos de las cosas y Sí. estoy seguro que todas las personas que nos ven en algún momento se habrán olvidado dónde dejaron los lentes, dónde dejaron el celular, el audífono del celular. Dice, ¿dónde dejé el audífono? Pero eso es normal. E inclusive no solo se olvidan de cosas físicas, a veces se pueden olvidar el nombre de una persona. Sí, sí, ¿Cómo sí, sí, sí. se llama este actor de cine o esta actriz tan guapa, esta chica? Y empezamos a hacer conexiones, ¿no? Que salía en tal o cual película, que era esposa de tal actor, hasta quedamos con la persona. Entonces, existen los llamados olvidos benignos, que son Olvidos benignos, ya. benignos, que son los olvidos normales que tenemos todos, pero que conforme uno va envejeciendo van a ser más comunes. Esos olvidos que podrían ser comunes no significa que la persona tenga demencia. Ahora, hay personas que son más distraídas que otras, y eso Sí, tiene mucho. lo distraído, sí. Así es. Entonces, inclusive se dice el chiste, este no pierde su cabeza porque está pegada, porque si no la deja por ahí y la pierde. Así Entonces, es, así es, así es. Se ha olvidado de su cerebro. Sí. hay Sí. personas distraídas que no prestan atención y todo, ¿no? Entonces, eso también influye como parte de la conducta, pero cuando ya estos olvidos se hacen manifiestos, por ejemplo, encuentran el celular y dicen, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Qué me has Oh, dado? Ya estamos mal. Cuando encuentran el control remoto del televisor y este palo, ¿para qué sirve? Entonces, pero mamá, si tú lo usas todos los días. O peor aún, cuando ya y esto sí choca, esto sí duele, sobre todo en los hijos y nietos, cuando dicen, ¿quién eres? Cuando ya la persona con enfermedad no reconoce a su ser querido, que de paso es muy doloroso, güey, porque imagínate que tu propio papá o tu propia mamá no te reconozca, eso les duele mucho a los pacientes y yo los entiendo. qué interesante. Libro, tienes 101 preguntas desarrolladas. Por ejemplo, en el capítulo 1, conociendo un poco más al enemigo, acá preguntas, ¿qué son las demencias? ¿Qué son las Así demencias, es. Carlitos? Este libro lo he desarrollado en 101 preguntas, que básicamente son las preguntas que me han hecho a lo Comunes. largo de toda una experiencia profesional, tanto mis pacientes, tanto mis alumnos y tanto las personas que me han entrevistado a lo largo de estos años de profesión, que me van Claro. haciendo preguntas desde, y entonces más o menos he aglutinado este libro en 101 preguntas comunes. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué son las demencias? La demencia es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, del cerebro donde se van a ir perdiendo una serie de neuronas y que va a traer como consecuencia un grado de dependencia. Generalmente comienza con olvidos,
pero no necesariamente en el 100% de los casos. A veces hay pacientes que debutan su enfermedad con trastornos de la conducta. Por ejemplo, la abuelita, que era una señora bien severa, que jamás en su vida dijo una lisura, y de repente suelta unos tacos que dice, ¿qué pasó con la abuela? Ella jamás dijo una ¿Qué pasa? lisura, ella era religiosa. O de repente ella, que era muy rígida y andaba con la falda pues debajo de la rodilla, bien, y de repente pasa el jardinero y lo enamora. Esta no es mi abuela, acá hay un trastorno de conducta. Entonces, ese es. Ahora, las demencias se van a dividir en varios tipos de demencia. La más conocida, la más popular y la más que se presenta con mayor frecuencia es la enfermedad de Alzheimer. Pero existen otras demencias, como por ejemplo la demencia vascular, que está asociada a personas que han tenido microinfartos cerebrales, que generalmente son hipertensos mal controlados. Existe la demencia frontotemporal, que es la que debuta con trastornos de conducta. Y la demencia, hay una demencia que le llaman demencia por cuerpos de Lewy, que son una demencia donde el enfermo debuta con caídas y muchos remedios le caen mal. Entonces, hay varios tipos de demencia. Incluso hay demencias por enfermedades crónicas, por ejemplo, cirróticos, enfermos de SIDA, alcohólicos, enfermos con hipotiroidismo, personas que tienen una deficiencia de alguna vitamina. Esos, lamentablemente, son los menores, son el 10%. La mayoría de los casos es Alzheimer y lamentablemente no se sabe con exactitud por qué ocurre. Se sabe cómo ocurre, cómo se muere la neurona, pero por qué ocurre el momento todavía no se ha definido. De manera que Ok. todavía no hay, de manera que no hay cura para esta terrible enfermedad. Es una enfermedad progresiva, crónica e invalidante, en donde una persona que era independiente, que era válido, inclusive era director de un colegio, era profesor, era juez, era militar, lo que quiera, era el líder del grupo, pasa a ser una persona dependiente. Es una enfermedad muy triste y donde no solamente se enferma el enfermo, sino se enferma toda la familia, todo se compromete y todo el hogar se compromete. Claro que sí, claro que sí. Pero, a ver, dime una cosa. Acá hay una pregunta. ¿La demencia senil y el Alzheimer es lo mismo? Digamos que el Alzheimer es un tipo de demencia senil. O sea, Ah, es un tipo de demencia. demencia. Claro, porque como dije, las demencias son Alzheimer, vascular, todo. Ahora, se dice demencia senil porque la mayoría, la gran mayoría de los casos van a ocurrir a partir de 60 años. Las demencias en menores de 60 se llama demencia presenil, o sea, en personas más jóvenes. Por eso hay casos raros, pero los hay, de personas de 30, 40, 50 años que hacen cuadros de demencia. Y en ¿Ah, realidad sí? yo sí, pero eso no es el típico Alzheimer, sino son unas demencias de carácter hereditario. Gracias a Dios son los casos más infrecuentes y son mucho más raros. Lo más común son el Alzheimer, que empieza a aparecer a partir de los 60, pero recién se pone fuerte y recién se ve con más presencia a partir de los 80. Pero eso no quiere decir que una persona de 60 pueda tener, yo he visto casos, y es muy penoso porque lo agarra en plena actividad laboral. Un hombre de 60 hoy en día ya no se dice, si bien es cierto, la ley y los libros dicen que una persona de 60 es un adulto mayor, hoy en día una persona de 60 está trabajando, produciendo Sí. y con proyectos de vida. ¿Por qué? Porque Sí. ahora se vive mucho más que antes. Pero dime, esto vea que ahora tenemos más acceso a la información, ¿no, Carlos? Definitivamente sí, pero antes se vivía menos, por eso que el Alzheimer era raro. Por ejemplo, se Ajá. decía que en la India, que es un país tan grande y con tantos habitantes, no había Alzheimer, decían, en la India no hay Alzheimer. Claro, no había porque no había mucha esperanza de vida. Pero ahora que también la India está envejeciendo, también están viendo que hay presencia de casos de Alzheimer. En nuestro país, por ejemplo,
La esperanza de vida en los años 40, 50 era 40, 50 años. Entonces no habían Alzheimer, no se veían los casos de Alzheimer porque nadie, muy pocos llegaban a 80. Y si Sí. alguien por ahí llegaba a los 100, salía en el periódico. En la década del 70, 80, por ahí alguna señora cumplía 100 años y salía como noticia, ¿no? Señora, en Huánuco ha cumplido 100 años y iban y le hacían reportaje. Hoy en día ya no. Hoy en día el PADOMI, que es un servicio del Seguro Social, tiene cerca de 1.000 centenarios, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea de la cantidad de centenarios que hay y cómo el. Entonces, si hay más personas adultas mayores, puede haber más casos de demencia. Claro, o sea, si la esperanza de vida es mayor, mayor casos de Alzheimer. Así es. Caramba, caramba. Acá la pregunta 11, ¿cuáles son los síntomas y signos principales en el Alzheimer? Preguntas. Generalmente comienza con trastornos de memoria, pero hay dos tipos de memoria, la memoria reciente y la memoria antigua, o técnicamente la memoria anterógrada y la memoria retrógrada. Entonces, una persona adulta mayor que está debutando el Alzheimer te puede narrar su infancia con lujos y detalles, y Oh, ya. te puede rezar el Padre Nuestro en latín, te puede cantar el himno nacional en quechua, cosas que aprendió de niño. Pero tú, esa misma persona que te narra con lujos y detalles experiencias de su juventud, de su trabajo cuando fuera joven, tú le preguntas una pregunta muy sencilla: ¿qué almorzaste? Y No no te vas a recuerdo. ver, porque la memoria que se compromete es la memoria reciente. Es más, hay casos de adultos mayores que están debutando con demencia, que le dicen a sus hijos o a su hija: hijita, ¿por qué no me visitas? ¿Por qué me has abandonado? Y la hija entra en pánico porque le dice: mamá, yo he estado en la mañana contigo. Esta mañana yo he estado contigo. Y la mamá dice: sí, ah, disculpa, hijita. Entonces, la memoria reciente. ¿Qué has comido? No se acuerda. O ahí sí pierden las cosas a cada rato, ¿no? Sobre todo dinero, porque lo quieren esconder en, no sé, pues en Y alguna después no se latita. acuerdan dónde han guardado. Exacto, en una latita de la casa, en la latita de galletas, y de repente ya no se acuerda dónde lo dejaron. Entonces, lo clásico, ¿no? Me roban, y la que paga el pato es la pobre cuidadora, ¿no? Ahí así le. Termina con un estrés de. Sí, porque más adelante en el libro, para cuidar personas con este caso. Dime una cosa, ¿y qué pasa con los adultos mayores que para dormir se encierran, ¿ah? Echan llave, a algunos le ponen candado. Bueno, muchas de las conductas tiene que ver con las conductas de cómo eran de jóvenes, ¿no? Hay personas que han sido muy desconfiados, entonces cuando se ponen adultos mayores se ponen más desconfiados. O también muy pudorosas, ¿no? Hay personas que dicen: no, Hola. A ver, unos segundos, por favor, la señal de internet no nos ayuda. A ver, se va a conectar nuevamente Carlos. Muy sí. interesante. No, Carlos, ¿qué dices? Ya volví, ¿no? Ya está, estoy en el aire. No, no sé, no sé qué desconfiados, ¿no? Ahora se entran a su cuarto y le echan llave, duermen. Si hay un temblor, ¿cómo hacen para salir? Uy, No sé. claro, ese es el riesgo, ¿no? Y no solo eso, también el riesgo de que. Un tema muy común en adultos mayores, y cuando guste lo podemos conversar en tu programa, son Claro. las caídas. Las caídas Oh. son catastróficas de un adulto mayor, porque de Sí. repente un adulto mayor caminaba con su bastoncito, pero caminaba, salía solito a la calle, iba a la panadería, compraba su pan con jamonada y regresaba a su casa despacito, pero con su bastón. Y por mala suerte, por una desgracia, ese día se levantó y fue del baño, de su cama al baño, Ahí, pum. hizo un traspiés, cataplum, se cayó y se rompió la cadera.
y se alteró el resto de su vida, porque hay adultos mayores que muchos no tienen seguro, otros no pueden ser operados porque tienen otras enfermedades, entonces, y entonces ya no los operan y ya no vuelven a caminar. Y ese es el problema con los pacientes que se encierran, pues, porque al encerrarse no prenden bien, no encienden bien la luz y pueden caerse con las consecuencias de una caída. Claro que sí. Acá hay una pregunta interesante, la pregunta 14 dice, ¿es cierto de que la enfermedad del Alzheimer es en hombres? No, el Alzheimer es más común en mujeres. Ok. Sí, ¿Qué así como dice? hay enfermedades que son más prevalentes en hombres, como las enfermedades del corazón, las enfermedades de la presión o los infartos ocurren más en hombres. Y las Sí. enfermedades de las articulaciones, la artritis reumatoidea y la osteoporosis, es más común en las mujeres por un tema de herencia genética. El Alzheimer es más común en mujeres. De tres personas con Alzheimer, dos son mujeres y uno es hombre. Sí, es más común. Ok. ¿Es la pérdida del olfato un signo precoz del Alzheimer? Esa pregunta la puse porque hay estudios que lo consideran como un síntoma precoz, pero todavía no está claro, como anoto en el libro, porque hay personas que dicen, ya no siento el disfruto, no sé, el olor de la comida. Porque, Sí, por sí. ejemplo, hay un dicho que se dice que el pollo a la brasa se disfruta con los cinco sentidos. Y cuando se Ok. come con la mano, el pollo a Ah, la sí, brasa que con el cubierto, que con los cubiertos, ¿no? Sí. se Es más disfruta con rico los con la cinco mano. sentidos. Claro, con la mano lo huele, lo mira, lo saboreas, lo tocas. Entonces ahí desarrollas el gusto de el tacto, el gusto, el olfato, la visión y hasta el oído, porque escuchas cómo crepitan las papitas, ¿no? Entonces, Eso, sí. Ahí, pues sí. con los cinco sentidos. En el caso del olfato, es una teoría todavía, no está definida, pero sí la puse en el libro porque también me hicieron esa pregunta, entonces me puse a investigar y la conclusión es que todavía no está definida. Ok. Para información de los amigos que nos están viendo, el libro lo pueden encontrar en la Feria del Libro. ¿En qué están? ¿Están? La Universidad Continental, creo. Carlos Sí, Sandoval. estamos en el stand 141 de la Universidad Continental, pero también Okay. estamos ya después de feria en librería El Virrey, en librerías Comunitas, en librería Sur, en Libun, que es una librería universitaria que queda en Avenida Petitor, y en Perú Libros. Hay una nueva librería que se llama Libros Peruanos, que incluso uno lo puede poner en Google y llega a la casa por courier o delivery. Ok, tiene que leerlo. Interesante libro. Acá hay una pregunta. ¿Existen etapas en la enfermedad de Alzheimer? Sí, ¿No? cuando comienza, generalmente la más fácil de dividir es en tres: inicio temprano, moderado y tardío. El temprano es aquella persona que empieza a olvidarse de las cosas, pero todavía sale a la calle y sale. El vigilante del barrio lo conoce, le dice, Don Lucho, no se vaya más allá, entonces ya lo Ajá. no, sale y todavía el señor come con su mano, se viste, se olvida, pero ya cuando la demencia es moderada ya necesita, pues ya no puede salir solo, inclusive hay que ayudarlo a vestir, hay que ayudar. Y cuando ya la demencia es avanzada, la persona está prácticamente dependiente total, está con babero, está con pañal, está en cama. Y ya no reconoce casi a nadie. Entonces, y a veces hay que darle alguno que otro remedio porque puede tener problemas o trastornos de conducta. Entonces, la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa tardía. Ok, porque se da el caso de que la señora le pega al marido. Sí. Agresiva. No, y también casos que la abuelita le pega a la nieta.
O sea, ese ya, ese más bravo ya. Ajá. Es más bravo porque los hijos chocan, pues ya chocan con los hijos, entonces, o con el yerno, y el yerno dice, ¿por qué le vas a pegar a mi hija? Entonces, a veces hay conflictos familiares, ¿no? O la abuelita empieza a tener celos de la enfermera con el esposo, dice, tú te estás metiendo con mi marido, y entonces hay ese trastorno de conducta y la pobre enfermera es la que paga el pato. Carlos, llega un momento que lo mejor es internarlos en una casa de reposo, ¿no? No Según los necesariamente. casos, pues, según los casos, por Exacta, ejemplo. exactamente, según los casos. Según los casos, sí, porque cada situación hay que individualizar. Lo ideal es que el adulto mayor viva y muera en su casa. Pero según los casos, ¿qué tal si no tiene hijos, por ejemplo? ¿Y quién lo cuide? Esa persona va a tener que ir a una casa de reposo. O si tiene un solo hijo y ese hijo trabaja todo el día y no hay quien lo vea. Entonces, hay casos que sí. Ahora, si la persona puede contratar, porque al final cuesta lo mismo, contratar una técnica, una enfermera para que la asista en casa, podría ser lo ideal. Entonces, cada situación, hay hijos que viven en el extranjero. Casualmente, el otro día asesoré a una señora desesperada porque su mamá tenía demencia y ella vivía en Suiza. Entonces, por más televisores y con toda la tecnología que hay, ¿no? Porque ahora tú pones una cámara en el cuarto y la ven en Suiza, con las tecnologías que hay, pero la hija estaba desesperada. Entonces me dijo, doctor, ¿no será malo ponerla? Le digo, no, porque tu situación sí justifica, ¿no? Entonces, cada situación es individual y la decisión es de la familia, ¿no? Sobre todo respetando las voluntades, si es que el padre o el enfermo lo dijo antes. Ok, perfecto. Dime, ¿entre el síndrome de Down y el Alzheimer hay relación? Sí, muchísima. Se ha visto, antiguamente las personas con síndrome de Down tenían una vida corta. Se morían cuando una persona con Down se moría alrededor de los 30 y 40 años. Sí, sí, Fácil. sí, sí, sí. Morían jóvenes y ahora están llegando a 60. Y es ¿Y raro ver por una qué, persona Carlos? con Down. ¿Por qué? ¿Por qué eso, ah? Si antes morían, no pasaban de los 30 años, ahora están llegando a los 60. ¿Por qué? Por los avances de la tecnología, porque generalmente las personas con Down morían de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, pero ahora con la tecnología se les da atención y viven hasta los 60. El problema de las personas con Down es que ya se les mueren los padres. Un chico con Down de 60, ya su padre pues están por encima de los 80, 90, entonces muchos ya han fallecido y pasan al cuidado de los hermanos. Y ya no es el mismo cuidado que el que tenía la mamá, que le dan los hermanos. Entonces, sí hay relación, porque se ha visto que las personas con Down hacen Alzheimer, pero jóvenes, a los 40, 50, hacen Alzheimer. ¿Qué pasa? A ver, para que nos entienda el público. Cuando antiguamente no había tomografía, no había resonancia, no había análisis, Sí. en el siglo antepasado, cuando alguien se moría, lo que quedaba era hacerle una autopsia. Entonces los médicos esperaban que su enfermo se muera y ellos mismos le hacían la autopsia, porque no habían especialidades. Ahora no, pues ahora si yo deseo que a un enfermo le haga autopsia, yo lo tramito y lo hace el patólogo, que son los expertos en autopsia. Bueno, entonces, el doctor Alzheimer, en el año 1914, le hizo la autopsia a su enferma, que está la foto en el libro. Le hizo la autopsia y vio que había unas lesiones cerebrales en el microscopio. Dijo, qué raro, esto no hay normalmente en un cerebro de un joven, no existen estas manchas. Esperó, juntó como 6, 8 casos de personas que tenían esta enfermedad, porque todavía no se llamaba enfermedad de Alzheimer, sino se llamaba enfermedad de los olvidos. Les hizo la misma autopsia y descubrió que habían esas mismas manchas. Entonces ya después, en un congreso médico en Alemania, dijeron, esta enfermedad merece que se llame enfermedad de Alzheimer, porque el doctor Alzheimer fue el primero que la describió, y es más, les hizo autopsia a sus enfermos. Esas mismas autopsias les han hecho a los pacientes con Down y tienen las mismas manchas que una persona con Alzheimer de 90 años. Es bien curioso. Qué interesante, Carlos, ¿ah?
Acá hay una pregunta. ¿Qué es la demencia pugilística? Mira, Box. el box. Se estaba pensando de que los boxeadores, cuando están jóvenes y han recibido tanto puñete, tanto golpe en la Tanto cabeza, golpe en la, claro. que a la larga en el futuro podrían tener demencia. Pero también hubo un estudio, tú te debes de acordar, de Cassius Clay, que era un boxeador, Claro, pues, Muhammad un Ali, campeón, pues. Muhammad Ali, un campeón de campeones. Muhammad Ali terminó sus años con Parkinson. Con Entonces, Parkinson. decían de que el tanto golpe le había ocasionado el Parkinson, pero unos decían, no, a él le tocó Parkinson porque le tocó Parkinson, así como a otro le toca Parkinson, al pobre Cassius Clay le tocó Parkinson. Y entonces, todavía está en teoría la demencia pugilística, porque no todos los boxeadores terminan con demencia, y esto que muchos han recibido golpe como cancha. Sí. Y bueno, entonces todavía no está demostrado, pero sí hay casos, porque ahí en el libro describo un par de casos de boxeadores famosos. Está Sonny Liston y hay otro que no me acuerdo, pero que también tiene este problema, que tuvo Carlos, ¿no te demencia. acuerdas? Uy, yo soy más desmemoriado. Pero Yo soy bien diferente. eso no significa Todavía no, de repente, no sé, Dios lo no quiera que siguiente. haga, pero todavía no tengo la enfermedad. Claro. Tiene una pregunta que haces. No. ¿Cuál? ¿Tiene cura el Alzheimer? No, la enfermedad no tiene cura, pero no podemos decir que no hay nada que hacer. Ese es un pecado cuando se dice, ya no hay nada que hacer. Por ejemplo, a veces Está tenemos con enfermos Alzheimer. morir. Tenemos, por ejemplo, enfermos moribundos y ya no hay nada que hacer. No, al contrario, hay mucho que hacer. No hay nada que hacer en tratar la enfermedad y sanarla, pero hay mucho que hacer. Hay que capacitar a la familia, hay que capacitar al enfermo, hay que adaptar la casa, hay que hacer los papeles para que cuando venga el momento esté todo en orden. Y, por ejemplo, a veces hay cosas que la gente no se da cuenta hasta después que fallece el paciente. Y cuando quieren hacer la sucesión intestada, de la herencia intestada, resulta que al papá lo escribieron con H y los hijos sin H, a uno con Oh, acento. sí, hay casos así comunes, sí. Entonces, eso tiene que ir arreglando ya en vida. O sea, hay mucho por hacer. Ahora, Sí. ya no hay remedios para el Alzheimer, pero hay terapias. Por ejemplo, la música terapia, y tú que tu programa pues también se expresa el arte de la música, se debe practicar. La música son cuatro cosas: se escucha, se toca, se canta y se baila. Entonces, yo he visto, estimado Hernando, pacientes con Alzheimer totalmente idos, desubicados, desorientados, y de repente, nunca me voy a olvidar esta experiencia. Yo estaba en el comedor y pusieron el tango uno, ese tango famoso, el tango uno de Gardel, y se pusieron a cantar muchos pacientes que ya estaban totalmente idos. Entonces, Ajá. la música terapia es fundamental. Entonces, no hay cura, pero sí hay terapias, hay que bañarlos, hay que cuidarlos, hay que controlar sus otras enfermedades. El adulto mayor, lamentablemente, no solamente tiene el Alzheimer, puede tener hipertensión, diabetes, colesterol. Claro, Entonces, claro. todas las enfermedades tenemos que tenerlas al día. Hacerlos caminar, para que caminen, para que no se anquilosen. Entonces, siempre hay mucho por hacer. Sacarlos a la calle, ¿no? Hay Por unos que ya los supuesto, encierran, ya los encierran. que les dé sol para que generen vitamina D. Exacto, no hay que encerrarlo a los pobres, a veces los encierran en el cuarto más feo de la casa, sin luz, sin ventilación. Entonces, mucho por hacer ahí, mucho, muchísimo. ¿Qué medicina disponemos para tratar el Alzheimer? Es otra pregunta acá en tu libro, el ABC del Alzheimer. No se te escucha bien, Carlos. No, no se te escucha bien. ¿Puedes repetir? No, tu volumen está bajo. Tu volumen.
¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Qué medicina disponemos para tratar el Alzheimer? Cuando la enfermedad recién comienza, se pueden dar algunas medicinas para la memoria, pero conforme progresa la enfermedad ya no hay nada que hacer para curarla y más bien ese presupuesto se puede utilizar en otras cosas, en pañales, en vitaminas, en proteínas. Ahora, cuando el paciente con Alzheimer tiene trastornos de conducta, está con que no quiere dormir, que se quiere escapar, que está agresivo, ahí sí hay que dar algunos calmantes, algunos relajantes. Acá hay otra pregunta. ¿Se debe tratar a un que presenta alucinaciones? Sí, pero depende, depende, vamos por partes. Si un adulto mayor me dice, ayer vino mi mamá, una abuelita bien dulce, bien buena, y me dice, ayer vino mi mamá y conversé con mi mamá. Lógicamente es una alucinación, porque ya la mamá probablemente ha fallecido hace muchos años. Claro, Pero si esa sí. alucinación no le hace mal a la señora, no altera la vida de la señora ni la de los familiares con los que vive la señora, yo no le daría nada, le sigo la corriente. Claro, sí. ¿Para qué la voy a dopar y sedar? Pero si un paciente está sufriendo, que es otro caso, dice, me roban y empieza a gritar, a patear, a escupir, a morder y quiere escaparse y altera la vida del enfermo y la vida del entorno, ahí sí lo medico para esas alucinaciones, para bajarle, para calmarla, ¿no? La sedo. Pero si el paciente está con su imaginación, que ayer vino un angelito y conversé con el ángel y está feliz, yo no la médico. Síguele la cuerda, llévalo, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, Síguele la pues, cuerda. acá hay una pregunta, dice, ¿requiere un enfermo con Alzheimer? ¿Cómo, cómo? ¿Qué cuidados requiere un enfermo con Alzheimer? Primero, que esté con su medicación actual y actualizada, ¿no? Y de preferencia que tenga un médico de cabecera, uno solo. Porque a veces el adulto mayor, sin Alzheimer o con Alzheimer, va al cardiólogo, va al nefrólogo, va al psiquiatra, va al gastroenterólogo, va al dermatólogo. Y cada especialista deja sus remedios y se forma un bolsón de remedios. Entonces, yo no recomiendo mucho eso. Segundo, que coma bien, asegurarnos que coma, que haga deposiciones, que orine bien. Segundo, que duerma bien, que esté aseado y como comentábamos, que lo saquen a pasear. Esa mala costumbre de ponerles pijama todo el día. Yo a veces voy a atender a pacientes a sus casas, son las 3 de la tarde y están con pijama. Le digo, ¿y por qué está con pijama? ¿Está enfermo? No, ya nos acostumbramos a ponerle pijama. No, señor, no, señora, póngale su ropita del día, su chompita, su casaca, y que esté participando en la sala, porque si uno está todo el día Claro. con pijama, psicológicamente ya te estás imaginando que estás enfermo. Sí, sí, Entonces, sí. esos cuidados, hay que darles cuidados y mantenerlos activos en lo posible. Ok, dime, ¿quién es un cuidador de paciente con Alzheimer? Hay ¿Qué dos tipos requisitos de. debe de tener? Primero, hay dos tipos de cuidador. El familiar, que le llaman el informal, y el contratado, que le llaman el formal. En el Perú, la inmensa mayoría es el informal, o sea, el familiar, que sencillamente nunca se imaginó que iba a cuidar a su familiar. Simplemente la vida los premió. Entonces, de repente, estaba en los. Se había recién jubilado a los 70 años y ya empezaba la hija a pensar a desarrollar su jubilación, a disfrutar su jubilación y le diagnostican demencia a su mamá, a su papá, entonces tiene que empezar a cuidarlo. Y esta persona no se entrenó, trabajó en otra cosa, fue profesora, fue ama de casa, fue obrero, jardinero, no se preparó para cuidar a un enfermo con Alzheimer. Entonces, ellos tienen que preguntar. Ahora tenemos pues en comunicaciones, tenemos bastante información a través de las redes y de libros, ¿no? Como este que estamos presentando para que la gente se informe y se actualice. ¿Por qué es diferente
a una persona que tú contratas, a una técnica que dijo, bueno, yo voy a estudiar para ser técnica, para cuidar adultos mayores, y Sí, esta sí. persona estudió un tiempo, se diplomó, tiene su certificado, y cuando arregla ellos arreglan un contrato de entrada y salida, bueno, yo entro a las 8 de la mañana, me voy a las 5 de la tarde, arreglan el sueldo, vacaciones y hasta seguro. Pero el familiar, la esposa, los hijos no tienen horario de entrada y salida, no tienen vacaciones, no tienen sueldo, no tienen gratificación ni la gracia le dan. Entonces, cuando son las familias, se tienen que organizar. Bueno, pues, ¿cuántos hermanos somos? Tres, ya, ¿cómo es? Yo lunes, miércoles y viernes, o yo el primer mes, tú el segundo. Pues La tiene que cosa es que tienen que organizarse. organizarse. Y también otro problema es la parte económica, porque Claro. tú sabes que los jubilados ganan muy poco. Entonces, bueno, ya, ¿cómo es? Yo me encargo de los remedios, dice uno. Ya, perfecto. Yo me encargo de, no sé, de los pañales y de la comida, y yo me encargo de llevarlo al doctor. Ya está arreglado. Entonces, entre hermanos tienen que organizarse en lo que es tiempo, dedicación y también la parte económica, no cargársela a uno, porque de ahí viene lo que se llama el estrés del cuidador. Y el estrés del cuidador es muy severo y muy grave. Tanto así que a veces el cuidador se enferma más que su enfermo y se Porque acá tú hablas del estrés del cuidador, pues. Así es, el estrés del cuidador está demostrado y ocurre en que el cuidador se enferma más y peor que el enfermo. Exactamente, exactamente. ¿No? Se le debe decir la verdad a un paciente con Alzheimer. Pregunta. Al inicio sí. Ahora mira, si ¿Ya le vamos a la digo no? ley, la ley del Perú dice, en la Ley General de Salud de la ley peruana, que todos merecemos saber la verdad. Generalmente este problema ocurre más en temas de cáncer, en que los hijos dicen, doctor, no le vaya a decir nada a mi papá. Le digo, pero ¿por qué? Es su derecho. No, porque le puede dar un infarto. Eso es mentira, nunca da un infarto por malas noticias. Y aparte es un derecho para que esta persona que tiene una enfermedad grave pueda tomar decisiones y que les diga, ¿sabes qué, hijo? Cuando me muera, no me vayan a internar en cuidados intensivos. Cuando me muera, quiero que me entierren en mi pueblo. En fin, dar sus directivas. O otra cosa, también una pésima costumbre de los hijos, es no decirle la verdad a sus padres cuando se ha muerto un ser querido. Por ejemplo, se muere la hermana de un paciente y dice, no, que no sepa que se ha muerto su hermana porque le va a dar un infarto. Y eso es injusto. Un adulto mayor, si sabe que se ha muerto su hermana, tiene que saberlo, llorar y ir a enterrar a su, velarlo, llorarlo y enterrarlo. Pero en el caso Pero del dime una cosa, Alzheimer, si ese adulto mayor, disculpa, tiene Alzheimer, ¿le decimos que se ha muerto su hermana? a eso iba. En el caso del Alzheimer es diferente, porque probablemente en el caso del Alzheimer se va a olvidar y no lo va a entender bien. Y ahí sí está justificado no decirle la verdad y llevarle la No. cuerda, porque si tú le dices, ha muerto tu hermana, ese momento va a llorar y va a sufrir. Y a los 2 días se va a olvidar. Y si le vuelves a decir, ya murió tu hermana, nuevamente va a sufrir y va a llorar, porque lo va a olvidar. Entonces, en este caso de los enfermos con Alzheimer, sí está permitido no decirles la verdad. Ok, perfecto, perfecto. ¿Una dieta para los que sufren de especial para el Alzheimer? Mira, yo le diría a mi paciente con Alzheimer que coman de todo, solo que algo que no les haga daño. O sea, si es diabético, tiene que tener un control del azúcar. Si es Claro, hipertenso, claro. bajo de sal. Si es tiene problemas del riñón, de repente bajo de proteína de origen carne roja. Pero un adulto mayor con Alzheimer, yo sí diría que coma de todo. Si es que no tiene ninguna enfermedad de fondo, que coma de todo. Lógicamente comida sana y de casa, pero si algún día después se le antojó una pizza, un pollito a la brasa, inclusive un chatarrón de esos, una vez al año no hace daño. Entonces, es Sí, más, porque muchos dicen, ya déjalo que coma ya, le ¿no? vas a Nada dar de un eso importa. gusto.
su torta de chocolate o su chocolatito, pues no le vas a dar pues Pero si un... tiene diabetes, oye, Ah, no, poner el ahí sí azúcar. no. Ahí no, Claro. pues. Ahí sí ya seríamos irresponsables decir que coma. Si es diabético, tiene que tener su dieta especial de diabético, ¿no? Claro. ¿Puede beber café un enfermo de Alzheimer? Mira, el tema del café también es bien común porque me han hecho esa pregunta. Doctor, ¿le puedo dar café a mi mamá? ¿Tu mamá tomaba café? Uy, doctor, mi mamá disfruta con el café. Si le agarra su café, lo huele, lo saborea, lo disfruta Claro, un y le levanta ceremonial. a la mañana y se pone feliz. Entonces, ¿por qué no le vas a dar? Le digo. Ahora, si me dice no, porque toma café, no duerme toda la noche, le da tembladera y es más, se pone nerviosa. Entonces, si le hace daño, no le des. Si le cae ¿Crees? mal, no le des. Pero si le cae bien, un cafecito, ahora, lógicamente no van a ser 5 tazas ni 8 tazas, una tacita de café no le va a hacer absolutamente nada, pero siempre y cuando la persona le guste y disfrute del café. Porque si Dime, nunca ha tomado café, y si quiere disfrutar de su pisco sour, también, Hernando, un dale. domingo que tome su piquito. Ahora, lógicamente, si está enfermo del hígado y tiene cirrosis aparte, no le puedo dar. Ah, no, Pero si está claro. en una reunión familiar, por ejemplo, ¿no? Están todos los nietos y hay una comida criolla y todos están con su pisco sour, ¿por qué no le vas a dar al abuelo que tiene su Alzheimer? Dale, que su copita no le va a hacer daño. Claro. ¿Qué puedo hacer si mi familiar con Alzheimer no desea comer? Ese es otro problema bien clásico. A veces se les va el apetito y no quieren comer. Entonces tenemos que aprender a negociar. Primero, descartar que hubiera una infección, porque a veces los adultos mayores con infecciones o problemas de sodio, se les va el apetito. Entonces de repente tiene una infección urinaria, hacerle un chequeo y no sé nada. Si todo está normal, empezamos el negociado. ¿Qué le gusta? A mi mamá le gusta, dale lo que le gusta. ¿Quiere todo dulce? Dale dulce, la cosa que se alimente. Yo siempre digo la crema volteada. Tú sabes que la crema volteada lleva leche, huevo, mantequilla y azúcar. Lleva todo. Lógicamente no le vas a dar un molde de crema volteada, le vas a dar una ración, una porción y con eso ya lo estás alimentando. Entonces hay que negociar, ¿no? Ahora, el adulto mayor, a veces los hijos se desesperan para que coman mucho los padres, pero a veces no, ya de noche, por ejemplo, no se debe comer mucho. Basta con un buen desayuno y un buen almuerzo y de noche una cosa muy superficial. Y si no come nada, no le va a pasar nada. No se va a morir, pues. Dime una No, cosa. no. ¿Qué pasa si el familiar tiene incontinencia urinaria? Cuando el paciente tiene incontinencia urinaria, muchas veces, porque ya se olvida, así como cuando el niño recién nacido se hace la pila y aprende a no orinar, el adulto mayor con Alzheimer se olvida de controlar la orina, entonces lo que se puede hacer es crearle horarios. Entonces decirle, bueno, son las 10 de la mañana, 8 de la mañana, vamos al baño y así no tengas ganas, te sientas y haces pila. Entonces le creamos horarios. A las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, cada 3 horas lo llevamos al baño. Y en la noche ya le Correcto. ponemos un pañal, pues. Porque si no, muchas veces va a estar Sí. orinándose y gastando en pañales. Y a veces no quieren usar pañales. O sea, cuando están conscientes, dicen, yo no te uso pañal, dicen. Entonces, bueno, no usa pañal, pero yo te creo un horario. Porque a veces en los hospitales, ¿no? A veces dicen, lo más práctico es aplicarle, meterle una sonda, pero eso no es muy. Es muy incómodo tener un cuerpo extraño y aparte que predispone a infecciones. Claro. ¿Qué pasa si quiere fumar? Mira, yo nunca he recomendado el cigarro, nunca, para nadie. No, claro, El si es cigarro dañino, obvio. es dañino. Pero negociamos, pues, una persona que ha fumado toda su vida, desde los 15 años, por decir, hasta los 80, y está desesperado por su cigarro, y si tú dices, si fuma, se va a calmar, yo me hago el loco y no sé nada. No he visto nada, digo, no he visto nada. Porque yo Claro, no. como médico no puedo recetar cigarro, no puedo decirle, No mira, puede, fuma, te va a no, hacer. claro.
se vería mal, informal. Pero siendo racional, y si esa persona se calma, va a estar tranquilo, ya no va a estar inquieto, yo me hago el loco. Pero siempre y cuando no esté mal de los pulmones, porque imagínate que está que se ahoga y va a estar con. Aunque yo tengo una Claro. anécdota, yo conocí a una paciente hace muchos años, me acuerdo de una italiana, acá la tengo en la mente, porque la señora fumaba con su oxígeno. Se ¿Ah, quitaba la sí? máscara y fumaba, parecía esa una película que yo también vi, era No un te actor. creo. Era para no creerlo, se sacaba la máscara, jalaba su puchito, botaba su humo y se ponía la máscara de nuevo. Y me decía, a Ah, no mí te creo. nadie me. Y era lúcida, no tenía Alzheimer. Y me dijo, a mí nadie me va a quitar mi cigarro, yo me muero en mi ley. Y así fue. Pero bueno, esa señora no tenía Alzheimer, ¿no? Ella decidió morir en su ley, con el balón de oxígeno al costado. Ok. ¿Es útil la medicina natural? Otra pregunta de tu libro. Siempre me hacen esa pregunta. Y yo siempre digo, todo lo que sea bueno y funcione, vale. Por ejemplo, a veces hay pacientes que no pueden dormir bien, entonces la medicina natural, una hojita de valeriana, relaja, usa la hierba de valeriana. O por ejemplo, hay pacientes que tienen cólicos, entonces una agüita de orégano te calma el cólico, usa el agua de orégano. Todo lo natural que no haga daño y funcione, sí. Inclusive hay diabéticos que usan Yacón. Y si su glucosa está bien controlada, consume Yacón. Y se dice, ¿sabe qué? Mi papá está acostumbrado a tomar su jugo de maca en las mañanas. Dale su jugo de maca, no hay ningún problema. Por Claro. ejemplo, el agua de muña también es muy bueno para la digestión. Entonces, una agüita de muña en infusión. No hay ningún problema con la medicina natural, pero la medicina natural debe ser complementaria, no sustitutoria, porque a veces dicen, ya no le des pastillas ni remedios, solo hierbas. Pero tampoco, porque si es hipertenso, diabético, ¿cómo le vas a quitar sus remedios? Ahí sí no, simplemente si es complementario, sí, no hay ningún problema. Ok. Por información de los amigos, es el Alzheimer, libro de Carlos Sandoval. Lo pueden adquirir en el stand de la Universidad Continental en la Feria del Libro de la Avenida Salaverry. Pregunta, ¿ayudan las terapias psicológicas en el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer? Sí, claro que sí. No todo es pastilla y remedio. Hay terapias al inicio, cuando el enfermo está con problemas de memoria, hay talleres de memoria. Después hay talleres de musicoterapia. Y también los psicólogos trabajan mucho con la familia para preparar a la familia, porque a veces el adulto mayor a veces no aprende mucho, pero sí trabaja con la familia. Pero las terapias de los talleres de memoria y la musicoterapia son extraordinarios. Y aparte hay talleres de pintura, talleres de actividades manuales, ¿no? Origami, macramé, esas cosas les va a ayudar mucho. Sí, definitivamente sí funcionan. Dime, ¿y el tai chi? El tai chi es excelente, es un deporte de los asiáticos, de los chinos, de los japoneses, que funciona muy bien y es un buen ejercicio. El problema es que a veces cuando ya el Alzheimer está muy avanzado, son posturas muy difíciles. Hay que apoyarse en un pie, empinarse, entonces de repente ya el adulto mayor se puede caer, pero al inicio, y si siempre lo ha practicado, sí. Yo a los adultos mayores les recomiendo el tai chi. Ahora, en el caso ya del Alzheimer, hay que tener cuidado. O hacer ejercicio suave, ¿no? Que no tenga que adquirir posturas difíciles porque pueden caerse. Claro. Acá hay una pregunta. ¿En dónde debería fallecer un enfermo con Alzheimer? Lo ideal, cualquier enfermo debe ser en su casa, rodeado de su familia, de sus seres queridos. Ahora, por ejemplo, con esta tragedia del COVID que hemos pasado, muchos enfermos han muerto solos. Morían, los metían en una bolsa negra y los acumulaban ahí en el mortuorio, pero no uno ni dos fallecidos, unos 10, 20, uno encima de otro. Es más, Okay. hasta recogían y por ahí se dicen de que no entregaban al finado que le correspondía, sino te dan una caja y estés. Entonces, lo ideal
es que todas las personas adultas mayores, si las condiciones del caso los permiten, mueran en su casa, para que no mueran solos y mueran con calma. Ahora, esto no es una receta que yo diga todos los adultos mayores, no, pues, porque hay casos individuales. Hay casos de que el hijo esté trabajando, esté lejos y no tenga quien asista a su enfermo Pues moribundo. segunda situación, pues según. Pero lo ideal es que muera en su casa. Ok. ¿Debería recibir pastillas para dormir un enfermo de Alzheimer? Las pastillas es un último recurso. Lo ideal es que duerma de forma natural. Lo que pasa es que a veces están dormidos todo el día. Duermen de día, entonces de noche no tienen sueño y están caminando, Sí, pues deambulando. sí, a ti no te dejan dormir. Entonces lo ideal es que de día, por eso dije, hacerlos caminar, que salgan a caminar, que salgan a pasear, que se den una o dos vueltas al parque para que se cansen y en la noche ya puedan dormir. Y otra cosa, otra también, no les den comida muy tarde, porque a veces le dan por una comida pesada, el lomito saltado que quedó en el almuerzo, se lo dan a las 8 o 9 de la noche, entonces está en plena digestión, no puede dormir. Por eso los Sí, adultos mayores de noche tienen que hacer una dieta muy ligera, muy suave y dormir tranquilos. Y ya okay. cuando el paciente no puede dormir y definitivamente altera la vida de él y la de los demás, ahí sí le podemos administrar una pastilla para dormir. Acá hay una pregunta, mi mamá, ¿qué debo hacer para que las tome? Negociar. Negociar o a veces engañarlos. Hay medicinas Ya. que se pueden moler y administrar con las comidas, con los jugos, con el yogur. Y lo otro es Ya. negociar, ¿no? Pero ahora yo les recomiendo a mis alumnos evitar las pastillas que son cada 4 horas, cada 6 horas. Lo ideal es esas pastillas que es una cada 24 horas para ya no estar molestando al paciente. Así es, así es. Acá hay una pregunta interesante también. ¿Qué medida de seguridad debo adoptar si un familiar tiene Alzheimer? Primero los pisos, porque ya hemos visto que son muy comunes las caídas. La Entonces caída. poner pisos antideslizantes. Hay unos plásticos que venden en cualquier ferretería o en estos supermercados que son ferreterías, Sí. que son como una lona para que no se caigan, porque se pueden caer y romper la cadera. Y Segundo, eso ya tener es siempre, fatal, ¿eh? sí, esto es fatal. Segundo, tener los cuartos ventilados y iluminados para que el paciente cuando se levante no se caiga. Tercero, en las escaleras y en las casas poner barandas, poner pasamanos. Segundo, el calzado. A veces hay adultos mayores que, sobre todo señoras, ¿no? Que han usado taco toda su vida. Entonces, cuando ya son mayores, quieren seguir usando taco, pero taco aguja, taco esos tacos que son medios peligrosos. Revisar el calzado. Y a veces el bastón o el andador que sea indicado por el médico o por el terapeuta. No, a veces uno va al mercado y el que le receta el bastón es el del mercado, ¿no? Y más buscan el modelo y el diseño que la indicación. Tiene que ver con la longitud de la persona, si es alto o bajo. Es todas esas medidas. Y después poner, a veces hay que poner candados y cerrojos, porque para adulto mayor ya se puede escapar y se puede perder. Todas esas Sí, cosas. pues. Otra cosa es llevarlos al oculista. A veces no ven y tienen los lentes, puede hace 10 años y hace rato debieron de haberle cambiado los lentes y no ven. Entonces hay que cambiarle los lentes, todo. Así es. O si no acepta que lo bañe. Ese también es otro problema, bien común. Por eso en el libro básicamente son las cuestiones y preguntas que me hacen mis pacientes día a día. 101 preguntas comunes. Por eso este libro, amigo, se llama El ABC del Alzheimer. Interesante libro. Negociar, ¿no? A veces negociar. Porque también, ¿qué pasa? Que quieren bañarlos muy temprano. Y ahora, por ejemplo, con este invierno que hace bastante frío, bañar a un adulto mayor pues a las 8 de la mañana, mejor esperar a las 11, 12 que caliente el ambiente. Entonces, negociar. Segundo, no bañarlos diario. Bañarlos, lavarlos bien y lógicamente la parte íntima, que son partes que sudan, eso sí, Claro que tenerlos sí, listos. claro Y en las que casas, sí. adaptar estas duchas tipo teléfono, que tienen una agarradera y una como un Claro. cordón, para que el paciente adulto mayor pueda bañarse sentado.
en una silla Eso te de iba a decir. plástico y correr y evitar que se caiga en la ducha y se rompa un hueso. Guillermo Lara, buenas noches. Yo tengo muy buena memoria, pero más me acuerdo de los pasados años atrás y me olvidé del presente. Como decíamos, la memoria actual se va perdiendo poco a poco, pero eso no significa que la persona tenga Alzheimer o demencia, porque uno se olvida de las cosas. Eso es bien común olvidarse de las cosas. Entonces, que el señor Guillermo Lara no se preocupe, al contrario, que siga viendo este tipo de programas, que siga instruyéndose y que siga disfrutando de su memoria. Ok, nos escribe Mille FC, un tema muy interesante. Yo tengo 52 años. Yo siempre he tenido problemas en recordar el nombre de personas y números, ya sea fechas o teléfonos, pero hasta ahora ni bien me dijeron y se me nubla y ni idea cómo se llama. Eso me preocupa porque así he vivido. ¿Cómo será cuando esté mucho mayor? Pregunta. No, que Mille no se preocupe, porque la persona que está preocupada por su memoria es la que menos enfermedad tiene. Hay un dicho, ¿no? Cuando un paciente va a la consulta y dice, doctor, creo que tengo Alzheimer, ese no tiene. Pero más Ya, bien ya, ya. cuando lo llevan los hijos, dice, yo no sé por qué me han traído si yo estoy bien, dicen. Ahí sí, de repente ahí empieza a averiguar, ¿no? Dice, yo Ya, no sé, ya. mis hijos me han traído por gusto, yo estoy bien y nunca me olvido de nada. Y le pregunto, pues, ¿qué día es hoy? ¿Qué has almorzado? ¿Qué has comido? Y ahora, como dije, no hay personas que han sido distraídas toda su vida y esa persona Sí, va a pero gente morir distraída, distraída. despistados, despistados. Bueno, la palabra también es despistado, ¿no? A veces están, Sí, dejan las cosas por ahí. bien despistado, se mete con el tráfico. Entonces, Sí. esa persona no es demencia, simplemente son distraídos, despistados y siempre así van a morir, ¿eh? Y ni se preocupen, Claro, Mille. seguramente, seguramente. Para información de los amigos, vayan a la Feria del Libro, lo pueden adquirir. ¿En qué stand, Carlos? El stand de la Universidad Continental. Sí, ¿Qué? están 140, 141 Universidad Continental. Ok, es un libro que tiene casi 350 páginas, 101 preguntas que le han hecho a Carlos Sandoval. Es un libro que usted lo va a leer y no es teoría, sino son preguntas reales. Me apreció, Carlos, un gran placer, un gran gusto haberte tenido en el programa y posteriormente vamos a estar tratando un tema sobre demencias. Encantado, Hernando. El libro está en un lenguaje muy sencillo, ¿eh? Como tú dices, Es contra sencillo. no es un libro de medicina, un texto, no, es para que lo lea cualquier persona con un lenguaje muy amigable, muy llano. Incluso hay un capítulo sobre películas de cine. Padre de Ahorita en Ovaldo Netflix, Catone. el de Osvaldo Catone, claro, esa fue una obra de teatro que también se han dado en cine, El Sí. Padre. Y así como es, hay un montón, incluso en Netflix hay como cuatro películas sobre Alzheimer que ya están en Netflix. Y bueno, y en YouTube hay varias. Yo recomiendo ahí una de los capítulos, una de las preguntas es, ¿qué películas me recomiendan? Y ahí pongo pues el hijo de la novia, el padre, la caja de Pandora, etcétera. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Hernando, Oh, sí. por haberme invitado a tu programa. Como siempre, un placer y cuando gustes. Claro que sí, claro que sí. Para información de el día de mañana es día del cajón peruano. Vamos a transmitir a las 4 de la tarde en vivo un programa nacional afroperuano, celebrando nuestro instrumento de bandera nacional. Un placer haberlos tenido en el programa. Lo dejo con el spot del programa. Chao. Buenas noches.